Para realizar la medición de aseguramiento del aprendizaje, AOL siga los siguientes pasos. Recuerde, cada profesor tendrá a su disposición una planilla compuesta por varias secciones. Abra la planilla que se le ha entregado. Visualice en la parte superior izquierda la información de identificación de la planilla. Allí se indica la denominación de la rúbrica asignada, el objetivo de aprendizaje evaluado, el nombre y código del curso seleccionado, la ciudad en la cual se dicta el curso, el grupo correspondiente, la modalidad del curso, el profesor designado y una breve descripción de la actividad evaluativa elegida para llevar a cabo la medición de AOL. Luego, observe en la parte inferior las casillas para indicar la relación con la actividad evaluativa seleccionada. Allí podrá relacionar cada uno de los elementos o preguntas utilizadas en dicha actividad que permiten evidenciar el cumplimiento de las acciones que pretende evaluar el instrumento de medición de AOL. Observe este primer ejemplo, donde el profesor identificó la relación entre diferentes secciones o puntos de la guía de su ejercicio con las acciones señaladas en la rúbrica. Igualmente, observe que cada estudiante ha sido evaluado con base en dicha relación, siguiendo la escala de cumple, no cumple o excede las expectativas. Ahora bien, en la parte izquierda visualice las primeras dos columnas. En estas deberá indicar código y nombre de cada estudiante en su curso. Luego, en las columnas del lado derecho del nombre del estudiante, usted deberá indicar si el estudiante cumple, abreviatura C, no cumple, abreviatura NC, o excede, abreviatura E, las expectativas al desarrollar la actividad evaluativa, teniendo en cuenta la relación que previamente se estableció entre las acciones que evalúa el instrumento de medición y los puntos específicos de la actividad. Para esto, ubique en la parte superior derecha la equivalencia numérica sugerida a esta escala de valoración. Para los cursos de pregrado se ha determinado la siguiente equivalencia. Para los cursos de posgrado la equivalencia es la siguiente. Recuerde que adicional a esta planilla diligenciada deberá también incluir en el envío un reporte de notas de la actividad evaluativa generado por Sirena. Esto con el fin de contar con un soporte que permita validar la equivalencia entre la nota obtenida por el estudiante en el ejercicio evaluativo y la calificación indicada en la planilla. Si tiene alguna inquietud, puede comunicarse con el equipo de acreditaciones internacionales en las extensiones 8654 y 8678 o en los correos electrónicos smarinz 1 y descop 13